encontréis una bicicleta en mal estado, debéis indicarlo dejando el sillín hacia atrás. Esta, por ejemplo, está hecha una mierda, Rita. Como muchas otras cosas en esta ciudad, compañeros. ¡Así se habla, hombre! Tranquilos, tranquilos. Por eso mismo debemos trabajar muy duro para liberar a Madrid de la opresión del gobierno del Partido Popular. Manuela, que eso ya lo hemos hecho, ¿eh? Que ya hemos echado al PP del ayuntamiento. Pero bueno, ¿pero cuándo? En mayo, que hubo unas elecciones y ganamos. Bueno, en realidad no ganamos, pero bueno, el caso es que ahora eres la alcaldesa de Madrid. ¡Ay! ¡Oye, qué bien, ¿no? ¡Claro! Por eso se me criticaron tanto aquellas vacaciones. Así que ya decía yo, bueno, ya. Pero bueno, no os quedéis ahí parados como espasmarotes. Hay que ponerse a trabajar ahora mismo para conseguir que Madrid se convierta en la capital del bienestar social. Madrid, la ciudad de los abrazos. Pero venga, abrazaos, abrazaos. Bueno, ¿por dónde empezamos? La auditoría de la deuda. Paralización de los desahucios. Bajada de los sueldos de los concejales. Reactivación del sector cultural. Transporte. Sanidad. Educación. Impuestos. No. Manuela, no es por nada, pero yo después de un análisis profundo me he dado cuenta de que el tema de la limpieza de las calles está siendo bastante comentado. ¡Eso sí! ¡Qué bien piensas, hija! ¡Muy bien! Medidas de concienciación ciudadana para la contribución al orden público, así como la reinvención del sistema de gestión de residuos, indispensable para el cuidado de nuestro municipio y sus instituciones. Vamos, que sean los madrileños los que limpien Madrid. ¡Correcto! Da pasear por un Madrid limpio, limpísimo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien. Con unos ciudadanos concienciados con la causa de su ciudad. ¡Qué maravilla! Mira, abuelita, he recogido 33 colillas. Muy bien, ya verás qué contenta se pone tu madre cuando salga de limpiar tu colegio. ¡Hala! ¡Bien! ¿Qué? ¿Cómo van los estudios? Aquí, hincando los codos. Muy bien, porque es muy importante la asignatura de concienciación ciudadana. ¡Ay! 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 Abuelita, ¿me cuentas un cuento? Habíamos dicho que cuando hubiera recogido 100 colillas. ¡Vale! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Me cuentas ya el cuento? Bueno, venga, siéntate, a ver. ¿Qué cuentos tienes? ¡Uy! Machista, clasista, imperialista, promonárquico. Quita. Mejor te cuento uno que yo me sé. Se titula Blancarmena y los siete podemitos. ¡Sí, bien! ¡Ese sí! Érase una vez, en un reino no muy lejano llamado Madrisney. Allí vivían unos pequeños podemitos que se reunían en una plaza porque estaban indignados. Indignados con los políticos, con los bancos, con los grandes empresarios y, en definitiva, con todo lo dignamente indignante. Los podemitos querían cambiar el gobierno, así que hacían asambleas, se manifestaban y cantaban preciosas canciones. Pero no muy lejos de allí, en el castillo de Génova, vivía una malvada bruja que odiaba a los podemitos. Y aunque nadie lo sospechara, ella tenía la esperanza. La bruja.
hija se llamaba Esperanza. ¿Qué? No. No, yo no he dicho eso. He dicho que tenía la esperanza de conquistar Madrisne. Ah. La bruja ansiaba el trono y soñaba cada noche con darle a Aguirre. ¿Aguirre? No, Aguirre no, agarre, soñaba con darle agarre al trono. Ah. Claro. Así que la malvada Esperanza Aguirre decidió consultar al espejo mágico de la opinión pública, las encuestas del CIS. Para conocer la intención de voto, pulse 1. Espejito, espejito, dime, ¿quién va a ganar las elecciones en mayo? Tu partido el más votado será. Pero una ex jueza podemita, el trono se quedará. No, si yo me presento. Esperanza Aguirre dijo que volvía a la política para frenar a Podemos, pues le va a salir mal la jugada. Dijo el podemito Coletas para calmar a sus camaradas que estaban muy alterados, especialmente su amigo monetario. No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy muy en regla, tengo pagados todos mis impuestos y aunque quieras asustarme, aquí estamos, no me vas a dar miedo. Este es un mensaje para los ciudadanos madrileños, el domingo a sacarle tarjeta roja a Esperanza Aguirre y que no vuelva más. Así que los podemitos eligieron a una princesa para que le representara en Madrisne. Era una chica muy guapa, lista y joven, de espíritu. Se llamaba Blancarmena. ¡Dale caña, Rejón! Llegó el día de las elecciones y todos los madrisneños acudieron a las urnas para elegir a su reina. Y todos votaron a Blancarmena, que ganó. ¡Bien! No, bonita, no. Por alguna extraña razón, la bruja sacó más votos que Blancarmena. Así que la malvada bruja cogió su góndola, que había aparcado en el carril bus, y se dirigió al Palacio de Cibeles. Los podemitos estaban muy tristes, no solo porque habían perdido las elecciones, sino porque a los pobres madrisneños les esperaban otros terribles 4 años del gobierno del Partido Popular. Pero justo entonces apareció el apuesto Carmona, que era un príncipe azul. Bueno, más bien un príncipe rojo, porque era socialista. Pero abuelita, tú siempre dices que los socialistas son casta. ¿Qué? No, para nada. Eso es en Andalucía. En Madrid los llamamos amigos progresistas. ¡Amigo! Manuela. El príncipe Carmona acudió al rescate de nuestra princesa. Y los podemitos celebraron muy felices que con el apoyo del príncipe, Blancarmena se convertiría en la nueva reina de Madrisne y haría de esta ciudad una ciudad de cuento. Abuelita, yo quiero que Blancarmena y el príncipe se casen para siempre. Uy, no, eso va a ser más complicado. ¿Por qué? Pues porque hay algunas líneas rojas, como por ejemplo el referéndum de Cataluña. ¿Qué es un referéndum? Eso, querida mía, es otro cuento. Bienvenidos a No te rías, que es peor, especial política. ¿Ha sentido alguna vez que los políticos de este país se reían de usted? Pues sintiéndolo mucho, hoy usted no podrá reírse de ellos, siempre y cuando quiera ganar nuestro fabuloso bote de 250 mil millones de euros. Nuestro concursante de hoy viene desde Lietor, pedanía de Letur, comarca del Masegoso, en Albacete. Demos la bienvenida a Edwin Microsoft Lannister dos Santos. Buenas noches, Edwin. ¿Cómo te sientes? Buenas noches. Pues estoy encantado de estar aquí con todos ustedes y voy a luchar por llevarme el bote para tapar algunos agujerillos que, como estoy en paro, me vendría muy bien la ayuda mientras busco trabajo de lo mío, que es la publicidad. ¡Reparto propaganda!
Pues bien, hoy Edwin, Microsoft, Lannister, Dos Santos, Del Lietor, Pedanía de Letur, comarca del Masegoso, provincia de Albacete, habrá de aguantar las embestidas de ese político mitológico, mitad hombre, mitad plastelina, con lengua de trapo y que la leyenda dice que guarda en su casa la falange de oro de Aznar. ¡Mariano Rajoy Brey! ¿Qué te parece, Edwin? Pues un poco una putada. ¿Preparado? El remedio. ¡Pues comenzamos! ¡No te rías, que es peor! Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Adelantarles a ustedes... ETA es una gran nación. La segunda ya tal, y en relación a la primera... Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. ¡Se va de la pizza! ¡Ha soltado a los titiriteros! ¡Los titiriteros! ¡Los de la serie del despacho del faraón! ¡Qué chico más majos, oye! No, esos titiriteros no, los otros. ¿Eh? ¿Los que contratamos para el carnaval? ¿Los que luego denunciamos? ¿Los que después apoyamos? ¿Los de Gora Alcaeta? ¡Shh! ¡Pero calla, inconsciente, calla! ¡No enaltezca, no enaltezca, que se nos llevan prisas! ¡Que no, Manuela! ¡Que precisamente les acaban de dejar en libertad! ¿A quién? ¡A los de las marionetas! ¡Shh! ¡Y dale! ¡Que no digas marioneta! ¡Te has vuelto loca! ¡Sí, majareta! ¡Manuela! ¡Venga, que no pasa nada! ¡Que el fiscal ha retirado la demanda contra nosotros! ¡Venga! ¡Menos mal, oye! ¡Qué alivio, hija! ¡Porque me teníais en un sinvivir! Es que... entre los chistes de Zapata y luego los títeres de Celia Mayer... Oye, que es que no sale ni un concejal de cultura bueno. ¿Me vais a matar a disgustos? Bueno, pues ahora solo falta decidir si Celia dimite en plan Esperanza Aguirre en el PP o si se queda en plan Esperanza Aguirre en el ayuntamiento. Bueno, hija, eso ya lo vamos viendo. Y a ver si dejamos el tema de los titiriteros porque ya está bien, hombre. Pues sí, porque menudo bombo se la da esta historia. Vamos. Es que verás, mira, hay gente al que prefiere que se hable de estos temas antes que de hablar de otros temas incómodos. Como la corrupción en Valencia. Eso sí que es un teatro. O la guerra interna del PSOE. Nosotros somos las marionetas. La financiación iraní de Podemos, las disidencias de las mareas... ¡Oh! ¡O lanzamiento de bienes de su marido! ¡Libertad para los titiriteros! Pero Manuela, pero si acabas de decir... ¡Salvemos la libertad de expresión! ¡Defendamos la separación de poderes! ¡Claro que sí, Manuela! ¡A tope! ¡Vamos! No, 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 ¿pero qué haces? ¡No! Cadena COPE. Servicios informativos. Buenas noches, soy Carlos Herrera e interrumpimos la emisión para dar una noticia de última hora. Por culpa de Manuela Carmena, un niño de 11 años no se ha comido la verdura. No te lo perdonaré jamás, Carmena. Pero bueno, esto es indignante. ¿Es que todos los medios de comunicación están en mi contra? ¿Es que no hay nadie que esté de mi lado? ¿Eh? Tranquila, yo estoy contigo. Bueno, ¿pero quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Hola, Manuela. ¡Bertín! ¿Qué haces dentro de un cuadro? ¿Cuánto tiempo, rubia? ¡Ay, salamero! Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir, chata? Calla, calla, que si lo llego a saber ni me presento. Cada cosa que digo me la critica. Es que tienes cada carmenada y yo contigo es que me descojono, Manuela. Lo de la cabalgata fue de traca. Y sí. Lo sabes. Ya, ¿y tú, amigo Bertín, cómo haces para caerle bien a todo el mundo? Porque mira que eres derechón, ¿eh? Eso es lo de menos, Manuela. Todo está en la mirada. Mírame.
Si es que con esos ojos lo tienes todo hecho. Y lo sabes. Embaucador. ¿Por qué no vienes a mi casa y te cuento un par de trucos? Tú lo que quieres es que vaya a tu programa, sinvergonzón. ¿Qué te he dicho que no, Bertín? En tu casa o en la mía, Manuela. No acepto un no por respuesta. Y lo sabes. Que no puede ser, Bertín. Que perdería una cantidad inmensa de votos y mis asesores se me echarían encima. No serían los únicos. Ay, Carmena, si tú quisieras y yo me dejara. ¡Bertín! Me necesitas. Y lo sabes. Oye, ¿por qué no dejas de repetir eso de... Y lo sabes? Me lo ha pegado un amiguete. Pero ven, Manuela, ven a mi programa y serás la alcaldesa más querida de España. Más incluso que la Colau. Me pides demasiado, Bertín. Ya no tenemos 20 años. Por mucho que nos gustase a los dos, esto no puede ser. Manuela, por el verano del 62 en Marbella. Lo siento, Martín. Es tarde. Mañana he de trabajar temprano para mis indignados madrileños. Manuela. Adiós, bandido. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa.